Inspección Laboral con Javier Cerón. Sigue la indicación en torno a que se debe adecuar todavía la reforma laboral en el sentido de estar pendiente de las leyes secundarias, y eso incluyó y lo precisó el líder de la Confederación de Trabajadores de México, Carlos Aceves del Olmo, luego de que fue aprobado el dictamen en la Cámara de Diputados y que todavía requiere adecuaciones para que funcione en el terreno laboral. En este sentido señaló que si bien el movimiento obrero ha frenado algunas embestidas para eliminar el derecho de huelga, pues también se tienen que adecuar algunos puntos de cómo trabajarán ahora los futuros tribunales laborales, que lo que menos se quiere es dejar desprotegido al trabajador, y por lo tanto seguirán pendientes en las leyes secundarias donde darán a conocer su postura, que es la defensa de los derechos laborales. Por otro lado, los trabajadores de Mexicana de Aviación señalaron que está pendiente todavía la resolución en torno a los bienes de esta empresa, de esta aerolínea, porque hasta el momento pues siguen pendientes de lo que se generó con la venta de 9 aviones que supuestamente se pusieron en manos privadas y que no se conoce todavía el monto que sería destinado para la liquidación de trabajadores, que aunque señalaron que pues esto no alcanzaría lo que se pretende de acuerdo a la ley, señaló el líder del Sindicato Nacional de Trabajadores de Tierra, Miguel Ángel Yúdico Colín, al precisar que seguirán pendientes de la resolución de la Suprema Corte para ver en qué sentido viene esta resolución. Esto es el reporte laboral, informó para ustedes Javier Perón Espinosa. Muy buenas tardes.